Seguimos en el vigésimo Festival de Cine y estoy con el gran, el más, Gustavo Bueno. Qué honor tenerlo. No, gracias a ti. Me halagas demasiado. ¿Cómo se siente estar en este gran festival? Bueno, en esta ocasión muy satisfecho porque se le ha rendido homenaje a Edgar Saba, que es el creador de este festival, junto con un equipo muy importante en el que está Alicia Morales, y lo ha manejado durante 19 años. Y en este vigésimo quinto festival, en gratitud a toda la inmensa y maravillosa tarea que él hizo para hacer posible este festival y alcanzar el éxito que tiene ahora en toda América, se le ha rendido homenaje, ¿no? Y se le ha otorgado un Spondylus especial. Usted también ha sido homenajeado ya en el anterior. El año pasado, sí, claro. ¿Cómo se sintió? Siempre sientes pues una emoción muy especial, ¿no? Es un reconocimiento que viene de la gente con la que has trabajado, o sea, viene de tu propio entorno, y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante, te hace sentir que has cumplido tu tarea de alguna manera. Siempre es también un poco, a mí, que soy un poco timidón, siempre me hace que me inhiba, me ponga un poco nervioso. No puede ser, no sí, creo. Sí, sí. ¿El gran Gustavo Bueno sintiera nervios? Sí, actor que no sirve, que no tiene nervios, mejor que no se dedique a la actuación. Tienes que tener un poquito de nervio, tienes que tener un poquito de preocupación. De repente entonces puedes darle unas palabras al público, al que también quiere convertirse y quiere ser un gran Gustavo Bueno a futuro. Bueno, no supongo, lo que quieren es ser actores. Y si tienen las condiciones, perseveren. Perseveren porque ahora en esta época sí se han abierto un futuro para los actores. Es posible, hay mucha competencia, pero hay más producción y creo que hay más perspectivas de tener una carrera en el teatro o el cine o la TV que las que se tenían en mi época. Todo el público te conoce por una gran frase. Díselo al público, por favor. Pero le he repetido tantas veces que ya me parece un poco ridículo. Pero no para nosotros. ¿Qué me mira, cadete? ¿Quiere que le regale una fotografía a mi acalato? Gracias. Okay.